Otro tema, tenemos que informarles que una escuela del norte de Guayaquil ha sido blanco de la delincuencia tres veces, por lo menos tres veces en un mes. Así lo denuncia la rectora y los padres de familia. Los antisociales se han llevado desde computadoras hasta la colación escolar de los niños de esta escuela. Qué canallada esa, ¿no? Vean. No una, ni dos, sino tres veces esta escuela ha sido blanco de la delincuencia en las últimas semanas. Esto ha causado temor y preocupación entre maestros y padres de familia. La directora enumera todo lo que se han llevado los antisociales en cada robo. Primero se llevaron todo el equipo de sonido, o sea, no tenemos cómo cantar el himno nacional. La segunda vez vinieron por la colación escolar, los cartones de la colación. Y la tercera vez es donde han dañado las rejas de la ventana y han ingresado. Se han llevado a la computadora de la secretaría, donde tenemos toda clase de información. La escuela José de la Cuadra está ubicada en el bloque 3 de Bastión Popular. El último estrucho ocurrió el fin de semana y las autoridades del establecimiento se dieron cuenta la mañana del lunes. Al parecer, los ladrones ingresan por el techo atrás del inmueble. Los vecinos aseguran que esta historia se repite en otras viviendas del sector. Así nomás se alzan y se meten nomás. Ven un techo mal puesto, por ahí se les mete adentro de la casa. Cuando usted ya se acuerda, ya se amanece todo vacío. La Subsecretaría de Educación de la Zona 8 envió un comunicado en el que señala que el robo ya fue denunciado ante la Fiscalía y que se trabaja en la habilitación de cámaras de videovigilancia en todos los 12 distritos a su cargo. Mientras tanto, al interior de la escuela se ha procedido a socializar el número de la unidad de policía comunitaria más cercana. Y adicionalmente, las autoridades del plantel y padres de familia conformarán un comité para realizar turnos de vigilancia. Informó Luxiola.